Cuánto influye la carne en la formación de cálculos urinarios. Acompáñenme en esta clase para dilucidar estas y otras interrogantes sobre el efecto de la nutrición en la formación de cálculos. Algunos conceptos generales de la litiasis respecto a su prevalencia y su incidencia. Se ha visto en el mundo algunas ciertas asociaciones, como por ejemplo la asociación de la Temperatura en algunos estados de Estados Unidos, donde los estados con mayor exposición, digamos, solar o mayores temperaturas, podría asociarse a un aumento en la frecuencia de cálculos urinarios. Por otra parte, se ha visto también un aumento en la incidencia en el mundo y en este gráfico en particular podemos ver la incidencia de litiasis en el Reino Unido y vamos viendo según los años cómo ha ido aumentando el diagnóstico de cálculos eh, con diagnóstico de específico, de cálculo en el riñón, en el ureter, a través del paso de los años en la década de los 2000. Es así que vemos que la prevalencia, por ejemplo, en Alemania, de un 4% en el año 1979 aumentó un 4,7% en el 2001, muy semejante en Italia, un aumento de 6,6% en los años 86, a fines de los 90, 10,1%. Y en Japón también la incidencia por 100.000 habitantes ha ido en aumento. La razón de por qué ha ocurrido este aumento en la incidencia de los cálculos renales es poco clara, pero sí hay factores que se ha demostrado que tienen asociación. Este trabajo ya clásico publicado en el año 2012 demostró un aumento progresivo en la incidencia de cálculos en relación al aumento de peso. Eh, siendo destacado en pacientes obesos el aumento de la incidencia de cálculos renales tanto para hombres como para mujeres, pensando que la obesidad es un problema de salud público transversal y que afecta a ambos géneros. El gráfico del 2010 confirma lo que eh, señalábamos, que es, por ejemplo, que en el Estado de Estados Unidos es donde se concentra el mayor porcentaje de obesos y es donde también se concentra el mayor porcentaje de pacientes portadores de litiasis. Respecto a la historia natural de la litiasis, sabemos que hay estudios de seguimiento activo, por ejemplo, hechos en Corea, donde un 29% de los pacientes presentaban eliminación espontánea dentro de un periodo de 10 años de ocurrido el diagnóstico. 50% presentaban colicorrenales, 24,5 requerían alguna intervención. Y en promedio, a los 19 meses del diagnóstico de la litiasis, los pacientes presentaban algún tipo de síntoma. Por otro lado, los pacientes mayores y de género masculino, con episodios previos, tienden a recurrir más. En otro estudio hecho en Estados Unidos, en similares características, en un seguimiento de 160 pacientes, a 4 años de seguimiento, un 29% presentaba síntomas asociados a obstrucción del tracto urinario. Pero quizás lo más importante de este trabajo aquí hubo hasta tres pacientes que perdieron una unidad renal por una hidronefrosis silenciosa. Por lo tanto, conceptualmente, un trabajo relativamente nuevo, todavía nos demuestra que la litiasis puede tener un efecto grave, tanto como perder un riñón. A la composición química de cálculos, lo tradicionalmente descrito es lo siguiente. Un 33% de los pacientes corresponden a cálculos de oxalato de calcio puro, un 33% a cálculos de oxalato de, eh, mixto junto con fosfato, un 10% fosfato de calcio, un 10%, 7 a 10% en realidad cigúrico, y 14% otros, tales como los de estrubita, fosfato amonio magnesio, cistina, otros. Desde el punto de vista de aquellos factores químicos asociados eh, a la formación de cálculos, estos son los que se escriben tradicionalmente, donde el calcio, el oxalato, el fosfato, el ácido úrico y el sodio están tradicionalmente asociados a un aumento en el riesgo de formación de cálculos. Y por otro lado, como factores protectores se mencionan tradicionalmente el citrato principalmente y el magnesio secundariamente. Por otra parte, se consideran condiciones asociadas, el síndrome metabólico, la cardiopatía coronaria, la hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal crónica. Y entrando más de lleno en la evaluación, cómo hacemos esta, básicamente la anamnesis, como en como cualquier tipo de condición, el examen físico, el estudio metabólico, que será motivo de, otro, de otra clase, el estudio por imágenes, que también será motivo de otra clase, y el análisis de litiasis, básicamente consensuado que debemos utilizar algún método validado, como es la espectrofotometría infrarroja. Entrando ya de lleno en lo que a dieta se refiere, Vamos a tratar de ver cosas más generales en un principio y de a poco nos vamos a ir metiendo en temas particulares. Entonces, vamos a ver algunas cosas que están ya demostradas, que están asociadas a eh, la formación de cálculos o cómo compensar ese riesgo, como son reducir el consumo de azúcares, de grasas saturadas, reducir los alimentos preservados o ricos en sal, aumentar el consumo de la fibra vegetal, reducir las proteínas de origen animal y la actividad física que está demostrado que, y la mantención del peso corporal una disminución en el riesgo de formación de cálculos. Vamos a ir viendo cada uno por separado. ¿Qué sabemos respecto a la reducción del azúcar? Bueno, sabemos que una carga aguda importante de hidratos de carbono produce un aumento en la excreción renal de calcio. En diabéticos, por ejemplo, un buen control metabólico se asocia a disminución de excreción de calcio a nivel renal. Además, un mal control metabólico a su vez asocia a acidificación de la orina, lo que de alguna u otra manera aumenta el riesgo de litiasis tanto de ácido úrico en diabéticos como en Litiasis de oxalato de calcio. Así que efectivamente el aumento en el consumo de azúcar pudiera estar asociado a aumentos de riesgo en orinas mucho más prolitogénicas. Respecto a la grasas saturadas, hay una clara asociación entre dislipidemia y litiasis. Y esto está dado por un aumento en la excreción urinaria de oxalato. Por otra parte, el uso de grasas polisaturadas, es decir, de mejor digamos, presentación, ha demostrado una disminución en los niveles de calcio y oxalato urinario y un aumento en el citrato. Por otro lado, el efecto del omega 3 aún no ha sido aclarado, aunque tradicionalmente se ha mencionado como un efecto positivo, pero no está demostrado 100% que esto tenga algún efecto real desde el punto de vista eh, litiásico. Respecto a la sal y las comidas preservadas particularmente, eh, diría yo que es probablemente uno de los temas más importantes a considerar. Eh, un estudio randomizado demostró que la restricción de sal disminuyó la hipercalciuria idiopática en formadores de cálculo hasta en un 30%. No está el gran problema en eh, que los pacientes pueden regular su consumo de sal, pero, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, un 75% de la fuente de sal proviene de los alimentos preparados en restaurante. Solo un 12% de la sal proviene de los alimentos en sí mismos, de manera tal que un paciente puede cuidarse en su dieta en el día a día, pero cada vez que sale a comer o gente que en su trabajo almuerza o... o o toma desayuno, por ejemplo, en su trabajo, es difícil saber si es que efectivamente hay una restricción de sal. Así que la sal va por el lado de cuántas veces uno come fuera de la casa, porque ahí es ahí el lugar donde es muy difícil de regular la ingesta o cuánto se pone de sal en los alimentos. El uso de fibra vegetal eh, ha sido demostrado en varios estudios eh, respecto a una disminución del riesgo de formar cálculos en dietas ricas en, en vegetales. Eh, y al mismo tiempo se ha observado que los vegetarianos tienen la mitad del riesgo. Y esto estaría dado porque, si bien eh, las fibras vegetales son ricas en, su, en un gran número en oxalato urinario, tienen eh, una gran cantidad de citrato. Y por lo tanto, eh, finalmente, la suma de la cantidad de citrato que aumenta versus el oxalato genera un efecto protector. Finalmente, lo que ocurre es que tienen pacientes con ambientes urinarios mucho más alcalinos y por lo tanto con menos riesgo calor. Finalmente, respecto a la reducción de eh, proteínas de origen animal, eh, esto está dado básicamente porque eh, las proteínas de alto peso molecular eh, generan un aumento de la hiperfiltración de ácido úrico, calcio, fosfato, oxalato y disminuyen la excreción de citrato. ¿Qué pasa con las proteínas de origen vegetal? No tienen el mismo efecto porque tienen menos carga de ácido úrico y mucha más carga de citrato. Respecto a la actividad física y al peso, más bien la evidencia es indirecta. Como sabemos que todos los factores asociados a riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión mejoran con la actividad física como y con eh, básicamente un peso normal, se ha visto indirectamente que efectivamente mantener un peso normal y la actividad física estaría asociado a menor riesgo de litiasis. Pero no hay evidencia directa. Ahora iremos avanzando respecto a la prevención de litiasis un poco más específica, analizando algunos parámetros como la ingesta de agua, el consumo de lácteos, etc. En este trabajo clásico del año 96, en 199 pacientes portadores de litiasis de oxalato de calcio, se les propuso eh, básicamente dos tipos de dieta, una con alta ingesta líquida de manera de lograr eh, generar dos litros de orina al día, y en el otro grupo no se dio ninguna recomendación específica. En el primer grupo, los pacientes alcanzaron el quinto año alrededor de dos litros, un poco más de dos litros y medio de orina en el día, y el otro grupo cercano a un litro. Y como pueden ver, la recurrencia fue bastante más baja, significativamente, significativamente más baja en el grupo que aumentó su volumen urinario, solo con esa recomendación. ¿Cómo funciona el agua? Básicamente hay evidencia que la producción digamos, continua de orina en relación al, a la ingesta de agua y el flujo permanente evita la concreción de partículas, o sea, tiene un efecto mecánico y por otro lado disminuye la supersaturación como un efecto de dilución, sencillamente. En un estudio antiguo, pero bastante bien hecho, se sometió a dos poblaciones de un mismo país, es decir, en, en este caso Israel, en ciudades distintas, en Bircheva y en Arad. Arad era una ciudad nueva donde eh, se realizó, digámoslo así, educación respecto a la ingesta líquida en un país desértico como es Israel. Y en otra ciudad más antigua no se hizo ningún tipo de prevención especial y se les señaló a los pacientes que... Siguieran básicamente tomando la misma cantidad de agua que lo hacían a diario. Avanzado el tiempo y más o menos al eh, tercer año, hubo una reducción significativa en la presencia de cálculos binarios en la población, de manera tal que esta población de Arad, donde se realizó toda la educación, de, presentó un riesgo de un 0,28% versus en la otra ciudad que es Vichiva, de un 0,85%. Así que hay evidencia poblacional que hay efecto cuando uno realiza educación sobre la ingesta de agua en los pacientes. Finalmente, respecto a estas aguas llamadas duras ¿verdad? por su alto contenido mineral, eh, hay estudios contradictorios, pero la mayoría de ellos, incluso uno hecho en Chile en la comuna de Maipú, han demostrado que a pesar de lo que la mayoría de la gente cree, estas aguas llamadas duras eh, protegen contra la formación de litiasis. Esto estaría determinado porque en la mayoría de los casos eh, estas aguaduras tienen alto contenido de bicarbonato, lo que de alguna eh, manera aumenta la eliminación de citrato y genera directamente un aumento en el pH binario donde la gran mayoría de los cálculos tienen menos riesgo de formarse. Hablando ahora sobre eh, la hipercalzuria y básicamente sobre la ingesta eh, de lácteos, y cuál es su real eh, trascendencia en la formación de cálculos, podemos referirnos a este artículo del año 2002, en el cual se sometió a pacientes a una dieta baja en calcio y a otro eh, grupo con una dieta normal en calcio, pero sí eh, se bajaron los niveles de proteínas y de sodio. Y lo que se pudo ver, de nuevo, al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, es que el hecho de consumir menos calcio en la dieta Aumentó el riesgo de formación de cálculos en más de un 50%. Ahora, ¿por qué pasa esto? Es lo que no está 100% claro, pero lo que se ha visto es que pacientes con hipercalciuria idiopática, es decir, no sabemos por qué tienen hipercalciuria, la restricción de calcio en la dieta efectivamente disminuye discretamente los niveles de calcio en la orina, pero aumenta la supersaturación de oxalato de calcio y, por ende, aumenta el riesgo de formar cálculos así que termina siendo contraproducente en pacientes hipercalciúricos disminuir primariamente la ingesta de calcio, por lo tanto uno de los primeros mensajes para llevarse a la casa es que en la gran mayoría de los casos la restricción de calcio y de lácteos en particular no sirve de nada sino que pudiera incluso empeorar el problema Respecto al oxalato que eh, eventualmente pudiera ser el mayor problema en algunos pacientes. Hay hechos concretos. Eh, la mayor producción de oxalato proviene del metabolismo hepático, eso es difícil de corregir, pero sí se ha visto que dietas ricas en oxalato con consumos de mayores a 600 miligramos al día, hay mayor absorción y dietas bajas en oxalato disminuyen por otro lado la supersaturación urinaria de oxalato de calcio. Por lo tanto, efectivamente hay una asociación entre la magnitud de alimentos ricos en oxalato que uno consume y un aumento en el riesgo de la formación de cálculo. Y tradicionalmente la vitamina C, eh, el ácido ascórbico aumenta la absorción intestinal y también produce una síntesis endógena exacerbada oxalato y por lo tanto eh, el consumo elevado de vitamina C se asocia por este hiper, fenómeno de hiperoxaluria a la formación de cálculos así que siempre dentro de la anamnesis uno debe preguntar más allá de la dieta a algunos pacientes por el consumo de alguno de estos tipos de suplementos vitamínicos los ejemplos más clásicos o más gráficos respecto a la importancia del oxalato en la formación de cálculos tiene que ver con el bypass gástrico. En una situación normal, el oxalato y el calcio tienen mucha afinidad y por lo tanto los alimentos que consumimos pasan a través del intestino directo hacia las deposiciones. Pero en una situación de un bypass gástrico cambia. Al tener este síndrome de mala absorción generado por el bypass gástrico, el oxalato va a quedar libre al torrente sanguíneo, no se va a unido a calcio. El calcio se va a ir a través de las deposiciones unido en grasa y este oxalato que circula por el torrente sanguíneo va a llegar finalmente al riñón, donde va a tomar calcio y va a excretar eh, o va a generar un aumento en la supersaturación de oxalato de calcio y por ende un aumento en el riesgo en la formación de cálculos urinarios. Esta lista resume aquellos alimentos que son más ricos en oxalato, dividiéndolos por aquellos que tienen muy alto contenido de oxalato, alto, moderado y bajo. Dentro de los de muy alto contenido de oxalato tenemos el chocolate en polvo, las almendras, la espinaca, en los de contenido alto tenemos la leche chocolatada, las eh, zanahorias, la coliflor, en, en cantidades moderadas de oxalato tenemos la salsa de tomate, eh, los arándanos y en bajo contenido de eh, oxalato tenemos la lechuga, las manzanas, entre otras cosas. Un tercer punto tiene que ver con el consumo de proteínas de origen animal, específicamente de ácido úrico y el fenómeno asociado a la hiperuricosuria. Como hechos tenemos que un 5, 7 hasta un 10% de las litiácidas pueden ser de ácido úrico puro. Sabemos que las purinas, que son el producto de gradación final de las proteínas, generan un pH urinario bajo y, por lo tanto, en pH urinarios bajos está demostrado que el ácido úrico tiene o oh, tiene una propensión mayor a cristalización. En una dieta normal podría considerarse hasta 800 miligramos en 24 horas de ácido úrico, pero ese es el límite superior. Por lo tanto, cualquier valor cercano a este o superior debería interpretarse como una dieta muy rica en proteínas de origen animal. Al igual que el oxalato, podemos dividir eh, la cantidad de ácido úrico por cada 100 gramos de un alimento determinado y así tenemos alimentos muy ricos en ácido úrico como son... Eh, las, las anchoas, el eh, tocino, el cordero, por otro lado con niveles moderados de ácido donde están los espárragos, el pollo, eh, las langostas, eh, los champiñones y con bajo contenido de ácido úrico eh, el café, el pan, las pastas, el arroz. Eh, básicamente lo que uno tiene que tener claro es que cualquier proteína de origen animal del color que sea, carne roja, pollo, pavo, pescado, van a ser ricas en ácido úrico, por lo tanto, el hecho de consumir más pollo por sobre carnes rojas no libera el hecho de tener eventualmente altas cantidades de ácido úrico en la dieta, sobre todo si son consumidos en cantidades importantes. Finalmente hablaremos sobre la hipocitraturia. Sabemos que efectivamente el hecho de tener niveles bajos de citrato en orina se asocia a la formación de cálculos urinarios. Como hecho concreto, eh, conocemos que el 20-60% de las veces los cálculos. Van a tener asociado dentro de su estudio metabólico una baja en los niveles de citrato. La acidosis metabólica se relaciona con hipocitaturia y, dado que eh, la principal fuente alimentaria de alcalinizantes tiene que ver con las sales potásicas de algunas frutas y verduras, viene de ahí la importancia de consumir este tipo de alimentos. Por otro lado, el citrato disminuye la supersaturación de oxalato de calcio y el, y el de fosfato de calcio y, por lo tanto, también está asociado a un aumento del pH urinario, lo que disminuye el riesgo de formación de cálculos de ácido úrico. En cuanto a dónde podemos encontrar estas fuentes ricas en citrato, cómo mejorar el citrato en la orina, tenemos básicamente algunos alimentos, algunas frutas que han sido descritas. El limón, por ejemplo, aumenta hasta dos veces los niveles de citrato en orina. La, la naranja podría tener un aumento importante, mayor que el limón, pero también tiene, eh, una, un, se asocia a un aumento en la excreción de oxalato y, por lo tanto, finalmente tiene un efecto contraproducente por una supersaturación de oxalato de calcio. Y el pomelo es similar a la naranja, pero no produce este aumento en la supersaturación de oxalato de calcio, por lo tanto sería preferible por sobre el jugo de naranja. Hay otros jugos no cítricos como el cranberry que aumenta el citrato, pero aumenta los niveles de oxalato y calcio. Y el melón aumenta los niveles de citrato, pero solo esto se ha visto en estudios experimentales y no se ha sido no ha sido replicado en estudios en humanos. Dos palabras sobre algunos mitos respecto a la litiasis urinaria. ¿Cuál es el efecto del jugo de la piña o de la cerveza en prevenir una prevención primaria o secundaria de cálculos urinarios? Y la verdad es que, revisando la evidencia, no existe ninguna publicación hasta el día de hoy que avale al jugo de piña o a la cerveza como eh, potenciales eh, beneficiantes en la disminución del riesgo de formación de cálculos. Quizás lo que está asociado es que pacientes frente a un cólico renal tienden a consumir este tipo de bebía y aumentan su diuresis y por lo tanto facilitarían la eliminación de un cálculo en tránsito. Pero desde el punto de vista de prevención secundaria no tienen ningún rol. A manera de conclusión podemos eh, señalar que la dieta tiene mucho que decir en la génesis de la litiasis. En segundo lugar la protección asociada al estilo de vida saludable es bastante categórica la evidencia. Debemos mantener los lácteos en prevención, no tenemos por qué suspender el consumo de lácteos. Y sí, tenemos que tener claro la restricción de oxalato, sodio y acidúrico en alimentos ricos en estos elementos. Y por supuesto, mantener algún grado de dieta rica en citrato para disminuir el riesgo de formación de cálculo. Bueno, muchas gracias. Eh, en una próxima clase, en un próximo video, trataremos de. Indegar más en profundidad respecto al estudio metabólico, su interpretación y cómo hacer modificaciones, ya no solo en la dieta, sino que farmacológica. Muchas gracias y nos vemos pronto.